Hoy vamos a ver cocinando conmigo. Vamos a preparar una pizza casera deliciosa sin horno, que es muy rica, es muy fácil de hacer y lo más importante es económica con productos que encontramos en las tiendas de uno. Lo primero que vamos a preparar es la masa. Procedemos a echar los ingredientes en la taza en la que los vamos a mezclar. Echamos el azúcar, la sal y también el aceite. Ya teniendo todo esto revuelto, lo podemos revolver también un poquito más con la cuchara. Bueno, y comprar una cuchara de estas que lleven como amasa de rápido, la dejamos reposar un poco y luego sí procedemos a extenderla. Mientras esperamos que la masa repose, podemos ir preparando los demás ingredientes que le vamos a echar a nuestra pizza. En este caso estamos utilizando queso de mozzarella, jamón de cerdo, ustedes pueden utilizar el jamón de su preferencia, yo utilizo de cerdo ya que es el más barato. También preparé una salsa napolitana, la receta se las voy a dejar por aquí, por este lado. Bueno, ya que nuestra masa ha reposado lo suficiente, vamos a proceder a extenderla. Procedemos a agarrar una porción de la masa que tenemos aquí, ya que no vamos a extenderla toda. Y de aquí nos pueden salir unas dos pizzas. Y la ponemos encima de la harina que ya colocamos en nuestra mesa. Ahora con el rodillo procedemos a estirarla. Ahora lo que vamos a proceder es que ustedes le pueden dar forma. En este caso pues voy a hacer una pizza cuadrada. Con el cuchillo voy a cortar, terminando esta parte, procedemos a quitar el sobrante. Y lo que hacemos después, lo más recomendable es hacerle un bordecito a la pizza. Agarramos de afuera hacia adentro y lo vamos poniendo de esta manera. Procedemos a llevarla al sartén. Ya que tenemos la masa previamente cocida, procedemos a echarle los ingredientes. Comenzamos echándole la salsa napolitana, cubriéndola completamente de salsa. Voy a proceder a echar primero el queso que el jamón. Tenemos el queso aquí. Vamos a proceder a echarle el jamón. Bueno, ya que le echamos el jamón, entonces vamos a proceder con algunos ingredientes extras. En este caso voy a utilizar algunas papitas de estas que ven aquí, que también las encontramos en las tiendas de uno. Y habiéndole echado las papitas, ya que aquí tenemos un niño, vamos a echarle para él unas gomitas que también las encontramos allí en las tiendas de uno. Entonces, luego de que ya tenemos todos los ingredientes de nuestra pizza, lo que vamos a hacer es taparla para que todos los ingredientes se compacten bien, tenga una mejor cocción y así poder consumirla en familia. Bueno, y aquí quedó lista nuestra pizza, lista para consumir. Es una pizza muy barata que queda muy deliciosa con productos que encontramos en nuestras tiendas de uno. Esperamos les haya gustado la preparación y que le den like a nuestro video. Muchas gracias.